Bienvenidos chicos, sean a mi canal, yo soy su amigo Bill y el día de hoy les voy a platicar un poquito de Resident Evil 2, como lo ven en el título de aquí al lado. ¿Sí? ¿De qué les voy a hablar el día de hoy? Bueno, básicamente voy a dividir todo lo que conozco o sé de Resident Evil 2 en tres videos, en los cuales les voy a hablar en la primera parte, que es esta, les voy a hablar un poquito sobre lo que es Resident Evil en general, qué contiene, qué personajes juegan, más o menos qué podemos encontrar y demás. Todo sobre lo que es el mundo de Resident Evil 2. En el segundo video que les mostraré, luego de que vayamos pasado este, les mostraré más o menos características importantes de cada uno de los personajes que encontraremos dentro del juego. Y posteriormente, en el tercer video, también les hablaré un poquito más, pero esta vez ya no de los personajes principales sino, y de los personajes secundarios, sino les hablaré de los personajes como tales más importantes del juego, que son los monstruos y enemigos que nos vamos a encontrar a lo largo de la historia. Así que vamos empezando. Esto es Resident Evil 2. ¡Vámonos! Bien, luego de que ya vimos el intro de este video, voy a empezar hablándoles del juego que se llama Resident Evil 2, el cual significa en español Residencia del Mal, o en su versión japonesa Biohazard 2. Llamado así en Japón. Vamos a entrar en detalles más que nada al juego. ¿De qué vamos a hablar en un principio? Ya que no sabemos lo que significa el nombre y ya sabemos un poquito más de esto, vamos a nombrar también datos importantes del juego antes de comenzar. Primero que nada, fue desarrollado por Capcom en el año 1998, un año casi 10 años después aproximadamente, o 9 años después de que yo nací. Yo lo conocí este juego 10 años después, un poco más, como en el 2000-2001, y la verdad es que fue uno de los mejores juegos y de los cuales tengo recuerdo. Inclusive puedo decir que uno de los personajes icónicos del juego que va a aparecer es Claire Redfield, y es una de las razones, me permití ponerle ese nombre a mi hija, mi esposa me permitió, y pues bueno, pues ese es el nombre que lleva en parte la niña. Ahora, como segundo punto, tenemos que las plataformas donde salió este juego son, o salieron, o que yo conozco, o que he visto que se pueden jugar, son PC, PlayStation 4 y GameCube. Hay otras más como Games y no recuerdo, creo que Game Boy, y no recuerdo cuál es la otra, que también creo que hasta en Nintendo 64 era una que se podía jugar, pero bueno, no son versiones que yo conozco, así que no vamos a tratar tanto de ellas. De ahí tenemos que la línea temporal del juego de Resident Evil 2 es dos meses después aproximadamente de que ocurrieran los desastres en Resident Evil 1 en la mansión Spencer, y de ahí se llevara a cabo que los Stars sobrevivientes, como son Chris Redfield y Jill Valentine, vinieran a reclamarle al jefe de policía para que pudiera hacer una investigación, el cual se hizo de la vista gorda, y pues bueno, tenemos lo que es el brote del virus dentro de la ciudad de Raccoon City, más específicamente lo que es llamado Resident Evil 2 en parte, y que lo comparte también el titular con Resident Evil 3. Pero bueno, en este caso no vamos a hablar de 3, nos vamos a dedicar a hablar del 2. De ahí tenemos que lo que provocó este desastre es también conocido como el virus T, pero en este caso en el Resident Evil 2 tenemos una variante nueva, la cual permitió que se desarrollaran ciertos eventos que vamos a mencionar más adelante, como es conocido el virus G, el cual es una mutación del virus T, pero que tiene ciertas capacidades externas que vamos a mostrar más adelante en otro video. Pero bueno, vamos a seguir interactuando y conozcamos un poquito más de Resident Evil 2. Los personajes jugables que tenemos dentro de la saga de Resident Evil 2 son dos. El primero es el famoso y ya conocido Leon Scott Kennedy, el cual permitió o llegó como primera vez, ¿sí?, retrasado a su fiesta de bienvenida a Raccoon City. Fue contratado por la policía de Raccoon City para que pudiera trabajar dentro de la jefatura, pero por desgracia o por motivos o por X o Y no pudo llegar, o no lo pudieron hacer celebrar su entrada una semana antes de que ocurrieran los eventos de Resident Evil. Entonces él, en transcurso de venir a tomar protesta para su juramento como policía, llegó esa semana, específicamente el día cuando ocurrieron estos eventos, y se topó en el transcurso del camino con su compañera o su contraparte, o la segunda personaje con la que podemos jugar en Resident Evil 2, que es Claire Redfield, que más que nada es conocida por ser la hermana de Chris Redfield, el cual apareció en la primera parte de Resident Evil 1 compartiendo protagonismo con Jill Valentine, pero no voy a mencionar a ninguno más de ellos dos porque no tiene nada que ver con esto. Entonces los dos personajes principales son Leo
y Claire, los cuales predominan dentro del juego, siendo que Leon es una persona amable y se encarga de tratar de cuidar a las personas, y Claire se va a encargar de proteger a una personita pequeña que es importante dentro del juego. Pero bueno, vamos a hablar de ellos más específicamente en el segundo video. Y bueno, vamos a continuar y conozcamos un poquito más del contenido de Resident Evil 2. Antes del Resident Evil 2, creo que lo mencioné hace un momentito, en el Resident Evil 1, los que sobrevivieron, que fueron Jill Valentine, Chris Redfield y demás compañeros, como son Barry Burton y la compañera Rebecca Chambers, junto con el piloto de los Stars, que no recuerdo el nombre ahorita, que aparece creo que en una parte del juego, sí hace ciertas opciones, pero bueno, no voy a hablar de eso más. Ellos le pidieron al jefe de la policía, que no voy a nombrar el nombre en este momento tampoco, porque quiero que lo vean en el próximo video, le pidieron que levantara un registro o levantara una orden para poder registrar a la empresa farmacéutica Umbrella, que es la que provocó, tanto en la mansión Spencer como ahora en Resident Evil 2 o en la ciudad de Raccoon City, provocó los problemas que tenemos o que tienen ellos sobre el brote del virus. Pero el jefe de la policía se negó a hacerlo, entonces por esa razón todos los integrantes de los Stars, o más bien en este caso Jill Valentine y Chris Redfield, viajaron a Europa a la central de Umbrella para tratar de corregir los errores que Umbrella había hecho y tratar de exponerla de tal manera que pudieran quitar esa farmacéutica y ya no siguiera existiendo y afectando a personas reales. Pero bueno, y aquí es donde entra el segundo personaje o la parte importante del segundo personaje, que en este caso es Claire Redfield, la cual es hermana, como ya lo mencioné hace un momento, hermana de Chris Redfield, y por lo tanto llegó a la ciudad buscando a su hermano para saber más de él, cómo se encontraba después de haber acontecido y haberse enterado de que la mansión Spencer había pasado todos esos peligros de enfrentar a criaturas llamadas Bows, zombies y demás, para poder lograr sobrevivir, inclusive enfrentando a un Tyrant, para poder lograr sobrevivir y salir de la mansión Spencer. Aunque ella no sabe dónde está su hermano, en el transcurso de la historia lo va a averiguar. Así que bueno, ya llegamos casi al punto culminante y vamos a hablar un poquito más de lo que es Leon y lo que es Claire. El primer personaje, Leon, como ya lo mencioné y lo vuelvo a repetir por segunda vez, es un personaje carismático que se dedica a ayudar a la gente y se va a ver enfrentado a muchas situaciones donde tendrá que proteger a cierto personaje femenino y lograr junto con ese personaje llegar hasta el laboratorio final donde enfrentará al jefe final. Todo esto lo tendrá que pasar por diferentes niveles y diferentes ocasiones donde tendrá que enfrentarse a muchos peligros, de los cuales hablaré más o menos en los próximos videos. Ahora, en el caso de la personaje Claire Redfield, tenemos que encuentra a Leon justo cuando iban a entrar a la ciudad, pero un camión en la versión anterior, no sé si en la versión nueva también haga el mismo efecto, un camión en la versión anterior o la primera versión de 1998, un camión hace que se estrellen y ellos tienen que saltar de un auto de la jefatura que encontraron varado y por lo tanto se ven obligados a separarse, en el cual se tratarán de encontrar nuevamente en la jefatura. Hay que denotar también una parte importante y quiero decirlo, es que en este juego de 1998 existen dos versiones dentro del mismo juego que pueden ser jugables y son historias paralelas, simplemente cambian algunos detalles y caminos o personajes que enfrentarán cada uno de ellos, tanto Leon como Claire. En el caso de Leon, tenemos la versión AB conocida a través de internet, que básicamente es la ruta A y la ruta B. En este caso, la ruta A, Leon conocerá a un personaje importante de la historia que hablaré en el próximo capítulo al principio y que le permitirá obtener la primera arma importante relevante del juego y proseguirá encontrando a otros personajes con los cuales irá avanzando a través de la historia hasta llegar al final. Y en el caso del lado B, tendríamos a Claire Redfield, la cual al chocar este tráiler con el carro y ellos lograr salvarse, ella sale del lado contrario a Leon y aparecerá en una zona cercana a la jefatura, con lo cual podrá llegar más rápidamente a la jefatura. Leon, por otro caso, tendrá que dar más vuelta. Y básicamente, o el lado contrario es BA. De hecho, estará apareciendo en la pantalla para que usted entienda qué cosa estoy hablando. Y entonces tenemos que pueden enfrentarse dos diferentes lados y encontrarán diferentes cosas. Obviamente Capcom esto lo ha especificado en uno de los siguientes videojuegos desde Resident Evil 2, con lo cual hace canónico o hace bastante importante del lado opuesto
de donde aparecen en la versión original del juego. Dicho esto, quiero aclararlo nuevamente que el lado real que menciona Capcom es el lado B para Leon y el lado A para Claire, donde Claire en este caso, como ya mencioné en el caso de Leon, encontrará un personaje en una armería al inicio del juego que le permitirá encontrar su famosa ya ballesta que usa ella, y a Leon le permitirá entrar por el lado más cercano a la policía. Pero bueno, esto es canónico, puede ser que lo cambien en el juego final. Y por último, vamos a hablar un poquito más de las zonas que vamos a encontrar en el juego, y con esto vamos a concluir el video porque no quiero que se haga más largo. Hablaremos de la primera zona que estará apareciendo aquí arriba de mí. La primera zona es la zona de la ciudad. La zona de la ciudad no es muy larga y no es muy espaciosa. Básicamente es una ruta con la cual Leon o Claire, dependiendo sea el caso, cómo lo maneje el juego nuevo y cómo lo manejes tú en el juego anterior, tendrán que pasar por ciertas zonas urbanas dentro de la misma ciudad, con lo cual llegarán a la puerta frontal del juego. No hablaré más porque no quiero que usted se pierda o se chafe la fiesta. En el segundo escenario que encontraremos, estará apareciendo de este lado, al ladito del primero que ya tenemos, y el cual básicamente es la jefatura, en la cual está la mayoría o más importante del juego. ¿Por qué? Porque aquí encontraremos muchos puzzles, muchos problemas, muchos zombies, muchos diferentes monstruos con los cuales tendremos que enfrentarnos, y tendremos un quebradero de cabeza si nunca ha jugado Resident Evil para encontrar los objetos, además de que en el nuevo juego se van a integrar un montón más de objetos. Esa es la segunda parte. De ahí tenemos la tercera parte, que aparecerá al lado de esta, aquí atrás bien al lado de esta, el cual básicamente yo le llamo la cantarilla o la planta baja de la jefatura, en donde encontraremos diferentes monstruos, entre ellos las arañas, los Cerberos y demás monstruos que no quiero hablar. Por lo pronto, con esos dos creo que es suficiente para hablar. Y encontraremos un personaje o dos personajes importantes, o más bien son tres o cuatro importantes ya a este largo de la historia, los cuales mencionaré más adelante. Pero entre ellos están dos muy importantes que servirán a la historia, tanto de Leon como la de Claire, que lo verán más adelante en el próximo video. De ahí tenemos la cuarta zona, si no mal recuerdo, la fábrica. La fábrica solamente es una pequeña ruta a través de dos trenes, con lo cual nos permitirá llegar hasta las instalaciones del laboratorio para poder eliminar el laboratorio y salir de ahí sanos y salvos. Y por último tenemos la quinta zona, que debe estar apareciendo aquí abajito junto a la anterior, que es la fábrica, es el laboratorio. El laboratorio, a pesar de que no es una zona muy grande, es una zona que tiene muchos complejos acertijos y algunos pueden que te quiebren la cabeza, aunque realmente no se comparan con todos los que hay dentro de la jefatura. Pero aquí es donde enfrentaremos al mayor peligro de todos, donde se encuentra el jefe final y donde nos enfrentaremos a dos diferentes tipos de jefes finales, siempre y cuando escojamos una ruta u otra, siendo que el jefe final realmente es el más peligroso. Pero eso lo hablaré en el próximo video. Así que bueno, chicos, si les ha gustado este video y quieren más información de Resident Evil, o les gustaría que les hiciera un video en específico de algo más después de haber visto los tres videos, les agradezco, si les han llegado hasta aquí, que comenten, que den un like, se suscriban y lo compartan con sus compañeros, y me motiva a seguir creando más contenido. Nos vemos la próxima. Yo soy Vir, disfruten su Resident Evil 2 y nos vemos la próxima. Adiós. Gracias por visitarnos. Si te ha gustado el video, suscríbete, deja un comentario y activa la campanita. Si no, el zombie malvado, Vir te vendrá por ti. Gracias por...